El proceso de rendición de cuentas de la Policía Nacional busca establecer los mecanismos y procedimientos que deben seguir los servidores policiales obligados a rendir cuentas a la ciudadanía, cumpliendo de esta manera con el artículo 83, inciso 11 de la Constitución de la República del Ecuador, de asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo a la ley. Para coordinar la información dentro de la Policía Nacional se ha creado en primera instancia el Comité Nacional de Rendición de Cuentas, conformado por el Comandante General, Jefe del Estado Mayor e Inspector General. Además, también son parte de este comité los directores generales y los directores nacionales. Por otro lado, se han creado también los comités desconcentrados de rendición de cuentas, conformados por comandantes de zonas y comandantes de subzonas. Además, colaborarán de manera directa los responsables de talento humano, planificación, operaciones, financiero y comunicación estratégica. La obligación de los comités desconcentrados de rendición de cuentas a nivel nacional será recopilar la información de las subzonas bajo su mando y elaborar un informe de rendición de cuentas. Alimentar con información al Comité Nacional de Rendición de Cuentas de manera cuatrimestral, enviando el último informe hasta el 15 de diciembre. Organizar las audiencias públicas de rendición de cuentas del nivel zonal y subsonal dentro de las tres primeras semanas del mes de enero. Elaborar los informes finales con el aporte ciudadano e ingreso en el portal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su registro físico y virtual si el comando zonal tuviera RUC. Por otro lado, las obligaciones de los comités desconcentrados de rendición de cuentas a nivel subsonal serán. Ingresar la información al formulario de rendición de cuentas con los medios de verificación escaneados. Registrar e ingresar el formulario de rendición de cuentas a la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Alimentar con la información correspondiente el formulario de rendición de cuentas del Comando Zonal. Realizar el seguimiento del formulario de rendición de cuentas de forma cuatrimestral, especialmente en el avance de los compromisos ciudadanos que se hayan motivado en la audiencia pública del año anterior. Organizar las audiencias públicas de rendición de cuentas dentro de su jurisdicción en las tres primeras semanas del mes de enero. Elaboración de los informes finales con el aporte ciudadano e ingreso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su registro oficial y virtual. Para más información ingrese al link slash biblioteca y en la pantalla despliegue la etiqueta manual del proceso de rendición de cuentas para descargar el manual, los instructivos y los formularios. Los servidores policiales involucrados en el proceso deberán realizar de manera responsable cada una de las actividades designadas para realizar de esta manera una eficiente rendición de cuentas de la institución policial.